El religioso manifestó que por falta de inversión en los pueblos y las provincias, las personas tienen que emigrar a la ciudad en busca de oportunidades, formando cinturones de miserias. Abogó por la instalación de fábricas y zonas francas en los pueblos para crear empleos. Criticó que las grandes inversiones en infraestructuras se realicen en la metrópoli. El crecimiento tiene que distribuirse para que no sea para el beneficio de un círculo específico, de un sector de la economía, sino que sea verdaderamente que se refleje en la inclusión. Y aquí un problema que me preocupa mucho es el problema de que se crece mucho en la ciudad, no se desarrolla en los campos. El obispo analizó el desarrollo social y la economía solidaria de la República Dominicana durante un desayuno pro recaudación de fondos. El Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino nació apenas 4 años después de la independencia de la República, el 8 de mayo de 1848. Y surge con la finalidad de formar el clero criollo como pastores abnegados según el corazón de Cristo. El evento fue organizado por la Fundación Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino. Participaron funcionarios y colaboradores del Seminario Santo Tomás de Aquino, entre otros invitados. Roberto Brito, Informativos, Teleantillas.